Banda, bienvenidos a un video más de pesca y más con Benzema. Ahora me tocó venir a mar abierto a calar o a jalar, no sé cómo le digan. Ahí está el famosísimo Calavera, saluda Calavera a la banda. Es el único que trae a su marido. Ese es su marido de Calavera, el viejito de antaño. Yo soy el nuevo. Y ahí está mi compa Miguelito, el famosísimo Chelo. Saluda Chelo para la banda. Saluda. Y mi compa, ¿cómo te llamas, carnal? José Luis. Sí. Me invitaron a venir a calar. Acá se le dice calar. O jalar, mis hermanos. Vamos a ver qué nos depara otro día más de pesca. Ya saben, pura pesca aquí de calidad. A ver si no se vomita mi compa Miguel, porque dice que es la primera vez, Miguelito, es la primera vez que sale a mar abierto. Pero bueno, ya le dijimos que en caso de que se maree, muerda el ancla o el fierro, ¿va, Chelo? El ancla o el canalete. El canalete, ok, ya está. Ahí estamos, banda. Banda, pues vamos a entrarle. Ya tiramos uno en la mañana, pero nomás hubo tres capturas, dos robaletes y un salmonete. Vamos a tirar un filamento, así se llama, no sé qué sea, así que vamos a aprender. Vean cómo está la mar, mis hermanos. Ahí está la mar. Dicen la banda que está un poquito picada, pero pues ya saben cómo es esto. Si no lo intentas, vale queso. Entonces, vamos a ver qué sale. Y ahorita les enseño las capturas que hicimos en la mañana. Llegamos desde las 5 de la mañana. Este es nuestro segundo lance. Me prometieron que había toninas. Tampoco sé qué es una tonina, pero si llego a grabar una, ahí se las muestro. Ahí chequen, allá también. Allá. No se ve tanto, pero va otra banda pegadita. Ahorita empezamos con esta banda. Ahí está, mis hermanos. Vamos a ver qué tanto sabe Calavera, porque el señor dice qué perro de agua. Nada más estamos de espectadores. Ahorita vamos a ver cómo es este relajo, porque la neta no tengo idea. Míralo. Parece que hasta sabe Calavera. Ahí va quedando la red, mis hermanos. Ahí se ve el corchito en la parte de arriba. Vean qué amanecer. Vean nada más. Qué buen amanecer. Ahí se ve. Y a lo lejos, el bello puerto de Veracruz. Sigue esta flota, traemos redes para tirar. Oh, pues sí. ¡Ah, qué idiota, Benzema! Ahorita les muestro cómo quedó en tierra. Porque al parecer vamos a tierra. Allá está la banda que al parecer, negativo. Se van a pasar a retirar. Está un poquito brava, por así decirlo. Hay una poquita de marejada de fondo, eso sí lo sé. Algunos centímetros más tarde. Historias macabronas en el mar. Dice, órale, el barco va a salir a tales horas. Dice, no espero a nadie. No espero a nadie. Al rato, ya, se pasa el otro, que esto, que el otro, la seguridad, que no hay seguridad en la puerta. Bueno, ya al rato. Se parece a Sammy. Al rato, sale el pinche gordo con su pinche jeep. Le pega una pinche flechita de eso que anuncio para donde va el camino. Eso es todo, amigos. Loco, le quema ese pinche pantón de cara de Unos momentos después. Este aquí rebolló. Ahí está rebollando, Akira. Pero no es con una. Y este aquí se vio blanquear el carro, ¿verdad? Sí, mira. Lo que haya sido, dicen por ahí. Lo que haya. Vamos a ver, mis hermanos. El ingeniero Calavera dice que va a valer queso esto. Pero bueno. Este ritmo tiene gacho. ¿Cómo es, don burro Calavera? ¿Vale pa' pura? No, ta madre, te digo. Qué pinche Calavera. Contrataciones a Calavera para venir a subir la red gratis. Ahí está, al 296, no sé qué. Primerita, sierra. Échala. Ahí está. Dice que tiene la sierrita. Está corriendo la sierrita. Vamos a ver. Ya hay esperanza. Otro. Ahí está. Ese es cierrona, ¿viste? Ahí está, mi hermano. Bueno, burro. Quítamela, échamela aquí para que la vea la banda. Échala acá. Sí. Para carnada. Échalo ahí, no, nomás no se lo vayan a ensartar. ¿Cómo está ahí? Ahí está el super bagre. Otro bagresón.
Bagresaurio, puro bagresaurio. Lo liberamos, el pesca libera. Pesca libera, ya saben. Calburro, 2 horas después. Mañana, mañana sin falta. Algún día. Ahí está, échamelo, porque lo veo a la banda, a la sierra. Ahí está. Chulada. Chulada, papá. Poco a poco. Que salga para el ceviche, dirían por ahí. Eso, calavera. Que ve la gente, que ve la gente que sí sabe, que nomás no eres pendejo. Nomás es la cara. Bueno, sí pintó. Ahora, dime, grabando. Ahí está. Ah, qué buena. Esa está buenísima. Buenísima. Ahí está la sierra, mis hermanos. Ahí está. No, debe ser igual. Ya nomás que tiene calavera ya. Chulada. Pero vaya, me refiero. Ahí está. Bueno, ya, ya. Se están encontrando esta banda. Ahí está. Ya sabe. Un casabito. Vienen. Poco a poco. Otro. Otra. Échala. Están. Un pollito. Urelito. Pues bueno, ya ven, no teníamos fe. Bonito, papá. Vámonos. Ahí está el otro. Están mis hermanitos. Ya están buenos. Ya están friteros. A ver, para que vean que sí pesca, calavera. Me dice la gente que no pesco. Ahí está. Sigue la mata dando. Ahí está. Burro, para Navidad va a sacar ese. Sí, para Navidad. Ahí estamos. 10 horas después. Vaya. Tiro número 3. Y ahí está. Vamos a ver qué nos depara. Ya se hizo la maurita. Bueno, ya me estaba enseñando, pero ya lo taparon. Este es un atravesado. Se hace en forma de gancho, así. Es un atravesado. Ya al rato voy a entrevistar a Calavera para que explique, ya saben cómo es. Pues ya salió el primero y el segundo. Puro bonito, mi gente. Ahí está, tercer lance y ya empezamos. Ahí está. ¿Es pariente del atún? ¿Tú, Calavera, ese o qué? Sí, primo hermano. Primo hermano, dice Calavera. Primo hermano del atún. Del atún. Eso es todo. El que sabe, sabe. Es loco este hombrecito. Otros dos, mi hermano. Otros bonitos. Y todavía vienen vivitos, dicen. Pues sí, ni modo que estaban en el agua, ni modo que no. Que esta gente sí les sabe. Poco a poquito se va juntando la maurita. Afirma. Ya salió para. Viene otro, dice acá mi cuate. Vamos a ver. 2, papá. Ahí está. 3. Muy bien. Muy bien. 4. Oh. Mordida de conejo. Mordida de conejo. Ya empiezan los conejos. Papá, ahí está la maulita. Poco a poco, mis hermanos. Poco a poco. Sí le sabe este hombre. Sí le sabe, Calavera. La flota, Calavera, dice que no sabía que era pescador de agua dulce. Pero pues dicen que nomás eres de mojarrero y no sé qué. Y la flota no sabe que también te la comes. No, o sea que te la comes las especies esas que tenemos acá. Esas. Ah, no, bueno. 2 más, mis hermanos. Y ahí viene otro. Le pegamos. Encontramos la manchita. Le pegamos, porque se dice así, porque también soy de la tripulación. No ando haciendo ni madres. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Pero pues aquí andamos, haciendo la luchita y trayéndole contenido chingón para ustedes. Mi compa Miguel, que está allá, no lo ve mucho. Ya se mareó, pero pues bueno. Es parte de, es la primera vez que sale a mar abierto. Todavía no ha enguadado nada, está aguantando como los machos. Pero ya al rato Miguel se le va a quitar cuando tenga un platito de un pescadito frito ahí en su casa, papá. ¿O no vas a querer o qué? ¿No vas a querer Miguel pescado o qué? Ah, claro. Y el burro también, que lo ven aquí, no hace tampoco nada, se parece a mí. Ya saben. Digo, por eso mismo les digo, mis hermanos, torre nos hace falta. Pero pues bueno, aquí nada más, como dice Calavera, nada más se trabaja de 3. El que jala el plomo, el que jala el corcho y el que jala en medio. Entonces, pues, somos 3 que no estamos haciendo nada. Espérame. Y el que jala el fierro, pues ya bueno, ya saben quién es el que jala el fierro. Si alcanza a ver a la boya ya,
Es ingenio mexicano, a ver si se alcanza a ver, si no ahorita le voy a hacer una toma de frente. Un individuo que no quiero decir quién, se cayó arriba de la nevera y pues se rompió.